Hola, ¿cómo están? Hoy les traigo una receta que la gente va a pensar que es francesa por el nombre, pero no. Pechugas cordon bleu. Para las pechugas cordon bleu necesitamos una carcasa con dos pechugas, queso roquefort, 150 gramos, nueces, 100 gramos, panceta salada, 100 gramos, mozzarella, 200 gramos, ciruelas pasa, 100 gramos, huevos, 3 unidades, pan rallado, 400 gramos, ajos, 2 dientes, albahaca, 2 hojas, lechuga, 1 planta. Pasamos ahora a cocinar. Bueno, pechuga, pollo. Uno compra, yo les aconsejo como ama de casa que compren el pollo entero, es más barato, y después el pollo, el resto del pollo lo usen en alguna preparación y se guarden la carcasa. Porque si yo voy a comprar ya las pechugas sin la carcasa es más caro. Entonces compremos el pollo entero. Así yo ya lo saqué, como ven tiene la carcasa, lo saqué del pollo. El pollo ya me lo comí, así que bueno. ¿Qué vamos a utilizar? Para estas pechugas que van a ser rellenas, dos rellenos distintos. ¿Qué tenemos acá? Mozzarella, panceta, puede ser salada o ahumada, como a ustedes les guste. Roquefort, ¿a quién no le gusta el roquefort? Y para los paladares más exquisitos, tenemos acá ciruelas pasa. Yo encontré en Génova, donde voy a comprar siempre, en calle 7, entre 164 y 165. Tenían con carozo, entonces compré con carozo. Le saqué el carocito y así quedaron. Bueno, aparte vamos a utilizar huevos, porque vamos a hacer un empanado, albahaca, ajo, yo siempre con el albahaca, el ajo, pan rallado, orégano, ají en escamas, pimienta, sal, bueno, lo que ustedes le quieran poner. Va a quedar bien también. Bueno, vamos a empezar. Vamos a sacarle la piel, porque se cocinan sin la piel. Ahí está. Con las manos basta, no hace falta. Ahí está, el pollo está fresco. Para comprar pollo, un secretito: oler, mirar. Como viene a veces embolsado, si lo compras embolsado no podés tocarlo, pero si vos te das cuenta que está medio baboso o tiene olor, no lo compres. Ese pollo sufrió algún cambio de temperatura. Esto o se lo doy al pupi o lo tiramos. Me vuelvo a lavar las manos. Es muy importante en la cocina mantener la higiene y sobre todo higienizarse las manos. Las manos transmiten bacterias. Bueno, ahí estamos. Ahora vamos a sacar las pechugas de la carcasa. Ahí está. El pollo parece que estuviera ya diseñado para que nosotros lo cortemos, pobre. ¿Por qué? El pollo tiene grasa justo en los lados donde tenemos que cortar. Por ejemplo, acá tiene esta pequeña grasita así. Entonces es como que me delimita dónde tengo que cortar una, dónde tengo que cortar la otra. Ahí está. A ver si me van tomando. Ahí voy tratando de sacar para poder utilizar todas las partes del pollo. Ahí está. Fácil. ¿Cuánto tardé? Nada. Sacamos la otra para que vuelvan a mirar. Listo, miren, re fácil, mi pechuguita, ahí está. Esta receta tiene las cuatro características que una ama de casa siempre está buscando: que sea rica, fácil, económica, abundante. Hoy estos ingredientes pueden ser que sean un poco más caros, pero ¿qué pasa? Como tienen poca cantidad, tampoco termina saliendo caro. Bueno, ahora voy a agarrar mi pechuguita que quedó espectacular. ¿Qué le voy a hacer? Un bolsillo. ¿De dónde? Parto siempre de la parte más gruesa hacia la más fina. Agarro un cuchillo, tiene que ser esta clase de cuchillos, porque si tiene sierrita me desgarra la carne y no me sirve porque me lo va a romper. En cambio esto está bien afilado, no va a desgarrar y me va a servir. Ahí está. Fíjense de no traspasar. Sí, ni de abajo ni arriba,
y le voy haciendo así. Ahora para el otro lado. Ya está. A ver, metemos dedo. Ah, esto. Bárbaro. Listo. No necesito más. Si se llegara a romper, bueno, escarbadientes y listo. Los palillos y listo. Esto que sobra acá, yo se lo voy a poner. Ustedes si quieren se lo sacan y se hacen un filetito así. Con la plancha. Con un poquito de sal, limón, sándwich. Listo. Ahora vamos a la otra para que vean. De vuelta. ¿Están haciendo dieta? ¿Quieren cuidarse? Lo mismo. Hago así. Hago una salsa bechamel. Le agrego espinacas, sal, un poquito de mozzarella o algún queso que tenga menos valor calórico. También. Quiero hervir zanahorias y ponerle zanahorias, tomates. Le pueden poner lo que quieran. ¿Vieron qué fácil? ¿No? Es re fácil. Vamos a mostrar bien para que vean el bolsillito que hice. Como ven, esta cámara, todas las cámaras. Ahí está. Bueno, mi bolsillo, ahí está. Bueno, vamos a poner el primer relleno. A ver, muy bien. Mozzarella. Esto sí puedo tocar, mezclar, que total va a ir todo a cocción. No va a formar bacterias. Ahí está. Panceta. A ver, esta va con las ciruelas pasa. ¿Ustedes quieren remojarla en un poquito de oporto o vino blanco dulce o seco antes de ponerla? También va, pero hay que tener en cuenta si algunos miembros de la familia son chicos y por ahí no les gusta sentir el gusto a vino. Igual el alcohol se evapora en el horno a temperatura. Esta es la que más me gusta. Por ahí hay gente que le gusta la de Roquefort. A mí me gusta lo agridulce. Si fuera por mí, viviría comiendo todo agridulce. Ahí está. Vamos a ponerle bien. Que entre mi pechuguita. Va a quedar gordita. Ahí está. Bárbaro. Ahí se me escapó una ciruela. Se rehúsa a colaborar. Ahí está. Bueno, esto va a ir ahí. Muy bien. Bien hacia adentro. Ahí está. Ahora vamos a rellenar la otra. Muy bien. Ahí está. Entonces, ¿esta qué llevaba? Para refrescar la memoria. Llevaba roquefort, mozzarella, nueces. ¿Le quieren poner almendras? Le ponen almendras. Listo. A ver, ahora un poco más de roquefort. Un poquito más de mozzarella. Ahí está. Ustedes por ahí se van a dar cuenta que yo uso mucho, mucho aceite de oliva, ajo, albahaca. Es como que las raíces tiran, las raíces mediterráneas de la familia. Somos descendientes de italianos y de libaneses, una mezcla hermosa. Mi bisabuelo era libanés y mi bisabuela italiana. Ahí está. Muy bien, listo. Ahí está. Bueno, no molestamos más. Si se abre como esta, ahora vamos a poner unos pinchecitos. Bueno, voy a volver a lavar las manos. Ahí está. Voy a buscar los pinches, los palillos. Ahí vengo. Bárbaro. Este que se rompió no quiso quedarse entero. Palito. Pinche.
cuenten cuántos les ponen. Así después saben cuántos tienen que sacar. Para que no haya accidentes. A ver cómo quedó. Bien. Listo. Ahí quedó. ¿Sí? Ahí quedó este otro. Vale. Igual, indefectiblemente, siempre se sale un poco el relleno. Es caprichoso el relleno, pero bueno, ya está. Bien, a ver, ahora, huevos. Vamos a agarrar huevos. Vamos a buscar un cuenquito para poner el huevo. Ahí está. Acuérdense siempre de cascarlo en un platito aparte, que si está podrido me va a podrir toda la preparación. Bien, ¿qué le voy a poner a los huevos? Aromáticas. Ah, está. Ustedes le quieren poner más ajo y albahaca, le ponen. No se limiten si eso les gusta. Yo acá tengo pimienta, que la voy a moler así. Es pimienta en grano, es negra. Vamos a ponerle también a la pechuga un poquito, aunque después vaya empanada, pero va a conservar el gusto. Bueno, a ver, vamos a ponerle orégano. Y el ají en escamas. Ojo con los ajíes en escamas, porque hay algunos que son muy picantes. Y si lo van a comer los chicos o gente que no le gusta el picante o que le hace mal, no van a querer comer la comida. Bueno, sal. Ahí está. Al pan rallado también, sal, un poco, no mucha. A ver, espero no olvidarme nada. Ah, vamos a poner un poco de oliva. No mucha. Hay gente que le pone mostaza. Queda bien también. Vamos a batir un poquito. Ahí está. Bueno. Bárbaro. Acá tengo el pan rallado. Esto vamos a sacar. ¿Me molesta? Empecemos, vamos a darle su bañito a mis pechuguitas. Vamos a darle mi bañito. Ahí está. Damos cuenta que es un bebé. Tenemos que bañar bien. Ahí está. Ahora, pan rallado. El pan rallado, yo ya le puse ajo, albahaca. Un secretito. Yo ahora lo pasé, huevo, pan rallado, y lo voy a llevar un ratito en casa, que hay tiempo, un ratito al freezer. ¿Por qué grillo al freezer? Porque se va a endurecer bien y cuando lo vuelva a pasar por huevo y pan rallado, no va a quedar todo el pan rallado en el huevo, sino en la pechuga. Son pequeños secretos que me ayudan en la cocina. Ahí está. Listo. Acá donde estaba el relleno, le hago así. Ahí está. Parece que estoy sellando un cheque, algo, no. Ahí está. Listo. Ahí quedó. Bárbara. Ahora, esta, acuérdense que tienen la, que tiene la, los escarbadientes. Que pincha. De vuelta. Pan rallado. Ahí. Me voy sacando. Me quedan. Tengo albahaca en los dedos. Está bien que me guste la albahaca, pero tenerla pegada. Ahí está. Bueno, voy dando la vuelta.
Vamos a ponerle acá. Muy bien. Hace ruido esto. Ahí está. Listo. Ahí estamos. Esto en realidad, las verdaderas cordon bleu van fritas, pero no es muy saludable. Y aparte, para cocinar esta clase de pechugas que es muy grande, necesito algo que contenga todo ese aceite y mucha cantidad de aceite. Y es un desperdicio. Y si estamos hablando de economizar en la comida, toda esa cantidad de aceite se desperdicia. Entonces, vamos al horno. Un poquito de oliva. Ahí está. ¿Le quieren variar los rellenos? Bueno, también va. Inventen sus propios rellenos. Una vez que tienen la receta principal, después se pueden animar a rellenar. Pongo mi pechuguita acá, mi otra pechuguita acá. Listo. Ahí se ve la albahaca, el ajo. A ver, tienen que ver. Ah, ahí está. Bueno, esto al horno. Bueno, acá ya las saqué del horno. Más o menos 40 minutos, un horno entre medio y fuerte. Más que nada para que se dore, porque el pollo se cocina rápido. Le vamos a poner unas hojitas de lechuga para que quede linda la presentación. Ahora vamos a cortar las pechugas. Acuérdense que esta tiene los pinches, esta no. A ver cómo queda. El olor que sale espectacular. Quedó re bien cocida. Esta es la de ciruela y bacon. Ahí está. Ahora vamos a sacarle los pinches, que a veces se dificulta un poquito sacar, pero bueno. Igual sale sin romperse, espectacular. Se portaron bien las pechugas hoy. Ahí está. No, el problema es que si queda algún pedazo, el que lo coma se va a pinchar. Y no es la idea esa. La idea es que disfruten, no que sea un calvario comer la pechuga. A ver, está difícil el asunto. Ah, ahí está. Bueno, vamos a cortar. A ver qué tal, cómo salió. Ahí. Ahí se ven las nueces, qué bueno. Ahí está. Una comida fácil, rica y con un nombre exótico, cordon bleu. Espero que les guste y que en casa lo hagan.